Estamos más que contentos y privilegiados, alabados sea Dios. Aunque han habido, aleluya, vicisitudes, pero sabemos que Dios va a glorificarse en este lugar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Qué lindo es el Señor. Respondemos al nombre de Jonathan Rodríguez. Por la gracia, misericordia de Dios vivo, alabado sea Dios. Pastoreamos la iglesia misionera conforme al corazón de Dios en la bella ciudad de Taylorsville, Florida, alabado sea Dios, en los Estados Unidos. Y es un placer acompañar a mis hermanos, mi hermano Raymond Guevara, familia, somos hermanos en Cristo, nuestro pastor, hermano Yomar Quiñones, el pastor Rodríguez, la pastora Yarisa y nuestro hermano Michael que nos acompaña. Y todos los que nos acompañan de aquí, los hermanos que Dios ha puesto, estamos más que agradecidos por el amor y el trato que la República Dominicana nos ha dado. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? ¡Qué lindo es Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yo siento la presencia de la mano! ¡Yo siento la presencia de la mano! ¡Yo siento la presencia de Dios! ¡Yo siento la presencia de Dios! Bendito sea el Señor. Estamos contentos, agradecidos, porque sabemos que Dios hará cosas lindas. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Quiero aprovechar para darle las gracias a cada una de las comitivas que ha hecho que esto sea posible. Porque esto no se hace solamente con un solo hombre, sino con un equipo de trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén? No se paga con dinero, pero el Señor del cielo abre la puerta para que todo, aleluya, fluya en el nombre de Jesús. ¿Quién paga mejor que los hombres? ¿Cuántos dicen amén? No quitando que hablamos de los hombres, pero lindo es Dios y hacer las cosas de corazón. Porque hoy día muchos prefieren monetizar con el evangelio, pero si ha levantado un pueblo que todavía es de la santa prima, aleluya. Oye, no sé si uno está en el mundo aquí. Hay un pueblo todavía que se guarda en la santidad del santo, aleluya. No está tan avanzando aquí. Hay un pueblo que todavía sigue esperando el poder del Espíritu Santo. Se guarda en santidad, no te dicen amén. Bendito sea el Señor. Quiero agradecer a la seguridad, a los oficiales. Alabado sea Dios, los oficiales que voluntariamente han dicho presente para mantener el orden. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que esos oficiales han sido puestos por Dios para mantener el orden en la tierra. Y los honramos por su labor y su trabajo. Yo estuve 17 años en una cárcel y no honraba a nadie. Pero qué lindo que Dios me rescató y ahora puedo mirar a los oficiales como si fueran mis hermanos. Qué lindo es el Señor. Porque antes odiaba a la policía en la ignorancia. Pero ahora, allá en los Estados Unidos, son amigos de ellos recortándoles el cabello. Qué lindo es el Señor. Y Dios me ha puesto en gracia. Cuando algo sucede, ellos están ahí por mí. Así que si Dios pone un oficial en tu vida, dale gracias a Dios por su vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Dame un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Así quiero darle la parte a nuestro hermano Luis. Alabado sea Dios para que cante. La pastora Yarisa. Gloria a Dios, una hermana en Cristo. Familia que Dios ha puesto, aleluya, en mi vida. Ha sido de gran bendición para mi vida, tanto ella como su esposo, el pastor Luis. Alabado sea Dios, y sabemos que Dios hará cosas grandes en esta noche. Dios le bendiga. Gloria a Jesús.